Buenas tardes, ya podemos decir buenas tardes. Gracias por vuestra asistencia. Precisamente es nuestra última sesión antes de la comida, que es un poco más complicada, ¿no? Porque ya estamos todos deseando comer algo después de estas sesiones tan, tan profundas y tan sesudas. En nuestro caso va a ser algo más light, si se me permite la expresión, porque va a ser la presentación de la mayoría de nosotros, de vosotros nos conocéis. Nosotros somos el punto nacional de contacto del programa Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores en inglés. Entonces, normalmente ya es una tradición que vengamos cooperando con el Encuentro de Cultura y Ciudadanía, puesto que tenemos mucha capilaridad. Tanta que hemos celebrado nuestro informal meeting de los puntos nacionales de contacto justo dos días antes de que se celebrara este encuentro, es decir, el lunes y el martes. Y tenemos la suerte de que algunos de nuestros colegas se han quedado y van a participar hoy en esta mesa redonda. Está Filip, Celia y Sasha, que no son colegas, son amigos. ¿Por qué nos piden o nos postulamos para intervenir en esta sesión? Porque tenemos muchos puntos en común con el contenido del encuentro. La propia terminología habla de ciudadanía, nosotros tenemos un programa que está enfocado directamente a este contexto, y por otra parte el tema de las pequeñas, ya lo sabéis, y las pequeñas y medianas ciudades, que también de alguna manera nos concierne. Hasta el punto de que hemos elegido dos casos prácticos, que los veremos a posteriori una vez que hagamos la intervención los representantes de los puntos nacionales de contacto, que son dos casos prácticos vinculados a estas ciudades pequeñas y medianas. El caso práctico de Vedra, que es un municipio de Galicia, y un caso práctico de Palermo, que lo van a hacer online. Entonces, básicamente es un poco esta la presentación. Somos una red de puntos nacionales de contacto. Aquí estamos casi al 90%, quizá más, en un escenario español, pero que sepáis que podéis contar con nuestros colegas de estos países que están hoy aquí con nosotros, que nos acompañan, pero la red se extiende a todos los países participantes, que luego uno de nuestros colegas explicará bien cuáles son esos países, que no se remiten exclusivamente a los 27 que sabemos cuáles son. Entonces, básicamente, esto es lo que quería decir. La sesión informativa se va a componer de una presentación teórica, que es la que van a hacer mis compañeros, Ángela y Carolina, que están aquí a mi izquierda, que forman parte del equipo en Madrid. Ya sabéis que nosotros estamos basados en el Ministerio de Cultura y Deporte y concretamente la Subdirección de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas, que es la que promueve este encuentro. A posteriori van a intervenir, insisto, los tres colegas de Croacia y Luxemburgo, Sasha, Zelia o Zelika, lo pronuncio siempre mal, y Filip, y luego vamos a ilustrar lo que hemos dicho de una manera puramente impresionista. Esto es una sesión puramente de información, de unas pinceladas. En el caso de que necesitéis información más profunda, pues lógicamente estamos en la oficina y tenemos redes y todo tipo de canales informativos, y esto mismo es lo que hacen nuestros colegas en sus respectivos países. Así que básicamente, ¿qué es este programa? CERV, como he mencionado, es Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores. A partir del 2021 es la fusión de dos programas anteriores. Normalmente la Comisión, por una razón puramente operativa y por no tener una interlocución con los países demasiado atomizada, funde programas. Ya sabéis que Europa Creativa es la fusión de dos programas, Media y Cultura, pues esto mismo en este periodo 21-27 decidió hacerlo con el programa REC, que era Derechos y Valores, y con el programa Europa con los Ciudadanos, del que nosotros éramos el punto nacional de contacto. De ahí la oportunidad de ofrecernos generosamente que asumiéramos el punto nacional. Entonces, es un programa que tiene una vigencia, como todos los programas europeos, del año 21 al 27, y cuáles básicamente los temas que trata. Y ahora es cuando ya doy la palabra a mis colegas. Básicamente, y es una conversación que hemos tenido estos días, cuando hemos tenido nuestra reunión con la Comisión, con la Agencia y toda la red de puntos nacionales de contacto, la primera reflexión que se nos ocurre, la primera reacción cuando queremos presentar el programa de una manera como vamos a hacer hoy, que digo que es impresionista y que no tenemos tiempo de entrar en muchos detalles, aunque tendréis la ocasión, en el caso de que os interesase, de hacerlo, es
todos los temas que están ahora mismo en la actualidad, todos temas de violencia, temas de protección de datos, temas de valores europeos, temas de exclusión social, temas de violencia contra los colectivos de Roma o contra los colectivos LGTBI. Es decir, son temas de extraordinaria actualidad y que potencialmente pueden ser cubiertos por el programa. ¿Qué quiero decir cuando digo cubiertos? Cubiertos quiero decir que pueden ser financiables. Es decir, un colectivo que trabaja en temas de igualdad, en temas de violencia de género o de otro tipo de violencia, en temas de ciudadanía, en temas de memoria histórica, en temas de valores, eventualmente puede presentar proyectos a este programa. Nosotros ya sabéis que los puntos nacionales de contacto tenemos la obligación, es un mandate, de hacer todo el acompañamiento desde el inicio hasta el final, pero no somos evaluadores. Es decir, que una vez que el proyecto ha sido formalizado, saldrá en formato online, porque es un formulario online, a Bruselas, donde un comité de expertos lo va a evaluar. Pero esa es nuestra tarea y nuestra obligación, y lo mismo hace Filipe en Luxemburgo, Iselia y Sasha en Croacia, y está por aquí nuestra colega italiana, Manuela. Esa es nuestra obligación. Es decir, en caso de que tengáis algún tipo de proyecto que toque estos temas, pues ponéis en contacto con nosotros y nosotros os haremos todo el acompañamiento en caso de que lo necesitéis. Entonces, ya para entrar quizá un poquito más en detalle, pues paso la palabra a Sasha, que va a hacerles un poco cuáles son las acciones, las líneas del programa, quién va dirigido, un poco, a grosso modo, cuáles son los requerimientos. Sasha, the floor is yours. Thank you. Thank you, Augusto. I'm going to Muchas gracias. Voy a continuar en inglés, porque desafortunadamente no hablo español. Probably what you are interested Probablemente. In. Microphone. Sasha. So I'm going to talk about the goals Voy of the program, de which is probably something you programa, are very much interested in. So the whole SERF program is devoted to protecting and promoting the rights and values which are enshrined in the EU treaties and the Charter of Fundamental Rights, as well as in some applicable international human rights conventions, such as the UN Convention on the Rights of the Child or the de Naciones Unidas en los derechos del niño, por ejemplo, y lo hacemos para promover y desarrollar más, si cabe, unas sociedades que sean abiertas, que se basen en los derechos, sean democráticas, igualitarias e inclusivas, y queremos promover organizaciones de la sociedad civil empoderadas, animando a los ciudadanos a ser ciudadanos activos que participen en desde un punto de vista democrático, civil y social, y también cultivando una diversidad que sea rica dentro de la sociedad europea, basándonos en nuestros valores comunes, nuestra historia o memoria común e incluso un futuro que compartimos. ¿Y para quién es este programa, entonces? En primer lugar, para las organizaciones de la sociedad civil en todas sus formas, ONGs, fundaciones, amén de otras organizaciones sin ánimo de lucro. También, por otro lado, para las autoridades públicas o las instituciones como pueden ser las municipalidades, regiones, autonomías, ministerios, muchísimas instituciones. Pueden ser instituciones culturales, museos, galerías, organizaciones de patrimonio, de cultura. También instituciones educativas como pueden ser las universidades o los centros de investigación. En algunos casos, empresas privadas podrían participar, pero como socios, no son las personas que van a, no son los principales postulantes. Básicamente sería todo por mi parte. Yes. Le doy la palabra. Hello to everybody. My name is Jelka. As Augusto introduced us earlier, I also continue in English. Sorry for not being able to speak in Spanish. Hopefully next time. To continue a little bit about the program and what are the topics of the program. So of course I'm not going to read through the
the bullets that you can see behind my back. But puntos clave en la pantalla, pero lo que quería contaros es que podéis ver que todo el sector sin ánimo de lucro puede postularse, pero si vais a tratar alguno de estos temas dentro del CERF, recordad que podéis utilizar la metodología de vuestro programa. Puede ser diferente, no tienen por qué ser conferencias, mesas redondas, encuestas, etc. Por supuesto, todo cualquier tipo de curso o actividad es posible. Podéis utilizar el ámbito del teatro, de la fotografía, cualquier actividad que sea creativa. Y por supuesto, sed creativos a la hora de pensar en qué vais a hacer, qué vais a tener. Hay muchísimos ejemplos. Si queréis hacer un documental, por ejemplo, sobre la historia europea, tenemos diferentes actividades, exhibiciones, exposiciones fotográficas. Tenemos muchos espacios en Europa que se dan en países que comparten incluso el idioma. En Croacia compartimos con Serbia, con Bosnia y Herzegovina, por lo cual no tenemos barreras lingüísticas, así que pensamos en esas actividades con el fin de ampliarlas, tenerlo en mente, porque los temas son muy importantes, los que se tienen en cuenta, pero podéis ser tan creativos como queráis. Esto es lo que quería comentar en esta diapositiva. Y para que lo tengas en cuenta, el programa está abierto a los 27 países de la Unión Europea. Y esto es muy importante porque, por supuesto, como cualquier otro programa de la Unión Europea, podéis tenéis que tener proyectos y colaboradores o socios de otros países, porque esto es un programa internacional mayormente. Pero también esperamos que estos países que veis aquí escrito que se unan pronto. Quizás otros programas podrían involucrarse, pero estos países de momento no participan en el programa, pero esperamos que, bueno, de aquí a 2027 puedan entrar a formar parte y podrán postularse también colaboradores o socios de estos países. Normalmente podéis contar con socios de estos países, pero tendréis que buscar otro tipo de financiación, quizás a nivel nacional. Sinceramente, es más sencillo si os centráis en los países de la Unión Europea, pero si queréis buscar colaboradores entre los países, por supuesto podéis buscar financiación entre ellos para los programas de hacer. Esto sería todo por mi parte. Le doy ahora la palabra a nuestras colegas. Gracias. Bueno, yo soy Carolina Fenot, técnica del programa, junto con Ángela. Y bueno, en esta slide lo que voy a hacer es explicaros básicamente... Carolina, ¿ahora? Ah, perdón, que creo que no me... Nuestros ¿Hablar? Compañeros no nos escucháis. No, no se te oye. Esperamos un... Mientras tanto, ¿puedo hacer sí, una sí. pregunta? ¿Cuántos de vosotros habéis oído hablar del programa CERF? Este programa? A ver, pues no está mal. Vale. Un buen porcentaje, sí. Muy bien. Bueno, pues ahora os contamos un poco más y que no se me olvide deciros que tenemos una zona en la sala multiusos, en el stand donde también está la información sobre Europa Creativa, tenemos el nuevo folleto donde además tenéis actualizado el nuevo listado de convocatorias. Pero bueno, eso ahora os lo contará mejor Ángela. Simplemente explicaros básicamente en qué consisten estos cuatro capítulos en los que se desglosa el programa. El primero, el de valores de la Unión, está dedicado a fomentar y promover los valores de la Unión. Principalmente, ¿cómo lo hacen? Pues ayudando a financiar proyectos de las organizaciones de la sociedad civil que pueden operar a distintos niveles, tanto local, regional, nacional o transnacional, ¿no? El segundo es el de que tiene que ver con la igualdad, derechos y la igualdad de género.
Entonces, bueno, aquí se trata también de promover pues, los derechos, la no discriminación, como decía, la igualdad de género, y luego, independientemente de que los proyectos estén también centrados en un tema o en otro, lo que se intenta promover además es que los proyectos siempre adopten una perspectiva, tanto la perspectiva de género, de la que ya habréis oído hablar, ¿no? Muchas veces, afortunadamente cada vez se habla más de esto, pues tomar tanto una perspectiva de género como una perspectiva de inclusión social, ¿no? De manera transversal en todos los proyectos. El capítulo 3 se titula Compromiso y Participación Ciudadana, que este es el que antes se correspondía con el programa Europa con los Ciudadanos, del que antes nosotros éramos punto nacional de contacto también. Aquí se trata de promover la participación activa, lo de activa es la palabra clave, de la ciudadanía europea. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, promoviendo encuentros entre la ciudadanía, las autoridades locales, otras autoridades políticas que tienen que ver en el desarrollo de las políticas y tomas de decisiones, y también la participación de otros grupos de interés y, sobre todo, muy a nivel de la comunidad, ¿no? Porque se trata de ir también de lo local hacia arriba, fomentar estos encuentros a través de redes de ciudades o de hermanamientos de ciudades. Seguro que también lo de hermanamientos de ciudades os suena más familiar porque tiene una tradición muy, 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 muy antigua aquí en los programas de la Unión Europea. También financia proyectos más liderados por las organizaciones de la sociedad civil que tienen que estar en consonancia con todos estos valores que promovemos. Tener en cuenta que este es el único programa de la Unión que está completamente centrado en vosotros, en la ciudadanía europea. Esa es su principal razón de ser, ¿no? Y esto está muy relacionado también con nuestra identidad, valores, etc. Y otra línea que se financia aquí también tiene que ver con la memoria histórica. Se trata de concienciar sobre nuestra historia reciente de la Unión, pero no se trata simplemente de hablar de lo que ha ocurrido en el pasado, ¿no? Se trata también de conectar con el presente. Esa es la clave para nosotros, saber buscar las conexiones y buscar lecciones para el presente y para el futuro. Y el cuarto capítulo, Daphne, este viene del anterior programa REC y está centrado en la violencia. La violencia, no solo violencia de género, también violencia hacia la infancia y hacia otros grupos de riesgo. Y ya le doy la palabra a mi compañera Ángela para que os enseñe el calendario de convocatorias que está ya sí, a punto de salir muchas. Sí, justo lo que contaba antes Augusto, que estos días hemos estado aquí reunidos a nivel interno solo con la Comisión Europea y la agencia que lleva estas convocatorias y nos han podido decir ya un poco más de pistas que todavía no podemos contar porque no están publicadas las convocatorias, pero que sepáis que bueno, hay muchísimas convocatorias que van a abrir ya. ¿Qué quiere decir que abren? Pues que se publican, que sabemos toda la información y que pues se abre el periodo para que podáis escribir la propuesta y enviarla a la Comisión Europea, ¿de acuerdo? Nuestra función, lo repetimos, es acompañaros en ese proceso. Daremos además charlas, en todos los países, pero bueno, aquí para los que estáis aquí en España, daremos charlas específicas sobre las convocatorias en las que os contaremos más. Y para que lo tengáis en el radar, va a haber una convocatoria para promover la igualdad de género. Otra para promover la participación infantil y los derechos de la infancia. La más importante del capítulo 4, que es la general sobre prevención y lucha contra la violencia de género y violencia contra la infancia. Una convocatoria para intermediarios, que bueno, esto es un poco complicado y no tenemos tiempo para explicar, pero bueno, es para entidades grandes que a su vez luego financiarán a entidades pequeñas que trabajéis en el territorio para que promováis los valores y derechos de la Unión Europea y la de redes de ciudades que también va a abrir pronto a finales de año, que precisamente hoy tenemos dos casos prácticos que les vamos a dar paso enseguida y os van a contar un poco más qué han hecho. Y además, a partir ya de enero abrirán las de memoria histórica, hermanamiento de ciudades y una que es bastante grande que tiene que ver con todo lo que es la promoción de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es como la Carta de los Derechos Humanos, para quienes trabajáis en este ámbito lo conoceréis seguramente. Y bueno, pues como veis es una gran variedad de temas. Cada convocatoria tiene prioridades políticas específicas que se derivan del trabajo de la Comisión Europea, de las prioridades que los Estados miembros deciden que son importantes para cada año.
Tenemos ya información sobre cuáles son esas prioridades para cada una de las convocatorias, por si queréis ir adelantando trabajo, eso no hay ningún problema, y conforme vayan saliendo las publicaremos en nuestra web, daremos información, como decía, charlas, y esperemos que os animéis, ¿de acuerdo? No, porque sobre todo que esta charla es para que perdáis el miedo, ¿vale? Podéis también ser socios, no hace falta que seáis líderes de una propuesta, porque esto puede ser abrumar al principio, y para esta parte de, más de redes y de cómo conocer socios, le doy el paso a mi compañero Filip, que os contará qué hacemos las oficinas y cómo podemos ayudaros. Gracias, Ángela. ¿Me escuchan? ¿Me escucháis? Sí. Ok, perfecto. So very happy to be here with you. Thank you for the invitation. Bueno, es un placer para mí estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Lo cierto es que no puedo veros. Oh, mira, hay alguien que me saluda. To be very short, so hopefully bueno, we can have an exchange. Trataré as well. De ser breve y espero que haya tiempo un poco para el intercambio. ¿No? Here you can see some pictures. Aquí pueden ver algunas de las fotos. This must be Prague. Yes, so 1 year ago. De hace un año del proyecto que teníamos y ahora a día de hoy la familia es un poco más grande, ¿no? Aquí pueden ver en esta diapositiva que creo que son 21 puntos en los que trabajamos y bueno, nuestros detalles de contacto están a través de este código QR que se supone que debería funcionar. No hay una serie de datos, pero bueno, aquí pueden ver un poco si necesitan contactar con alguno de nosotros. No tengan miedo, no pasa nada si se equivocan, porque esto no se van a equivocar. Esta es alguna de las misiones que nosotros llevamos a cabo, que buscamos, y parte de lo interesante de este proyecto es que es un programa centralizado que podemos apoyarles en su proceso de postularse, quizá a la hora de escribir algún que otro párrafo de la solicitud, y de manera constante tratamos de buscar las prácticas que sean mejores, ¿no? Puede ser un poco de investigación, de dificultad, todo un reto empezar este tipo de proyectos, pero bueno, a partir de la hoja de solicitud van a poder ver un poco lo que se les va a pedir y creo que bueno que realmente va a ser un poco de tranquilizarles, ¿no? Porque no es tan difícil como realmente parece. Es verdad que hay una selección de procesos que primero se evalúan dos aspectos principales, también por la Comisión Europea y por las agencias ejecutivas son las que lo evalúan y por supuesto bueno estamos muy abiertos y estamos dispuestos a ayudar a la hora de diseminar el proyecto. Somos una plataforma abierta y, bueno, así es nuestro apoyo, ¿no? Esto es una búsqueda de compañeros que hemos establecido. Aquí simplemente pueden presentar su idea de proyecto o, bueno, algún tema en el que tengan interés. Pueden indicar si ser líder de proyecto, simplemente un compañero o ambas, tener algunas preferencias con respecto a las regiones con las que trabajar o con las que cooperar, algunos países específicos y podrían bueno simplemente hacer como un esquema de la idea de proyecto que tienen, utilizar esta búsqueda de compañeros de manera proactiva. Aquí hay un botón donde ven aquí la palabra here, aquí pues ahí tendrán acceso a todos los compañeros que hay actualmente y buscamos que durante las próximas semanas y meses aumente. Entonces, si incluyen aquí en esta plataforma sus ideas, sus proyectos, empezaremos a buscar de manera proactiva compañeros que les puedan ser de interés, ¿no? Este sería un poco cómo sería la pantalla de resultados con respecto a esa búsqueda de compañeros. Si se busca, se puede buscar aquí temas específicos, compañeros específicos. Aquí prácticamente se puede buscar un poco de todo de manera bastante sencilla. También tenemos como un resumen, ¿no? de todas las herramientas que nos vienen muy a mano en una sola diapositiva. Entonces esta la compartiremos. Y con respecto a los eventos conjuntos que hacemos,
hacemos, que hemos estado organizando. El último se llama este Fórum de Ciudadanos de SER para compartir este proyecto, y tendremos también unas salas aparte donde los participantes que quizás sean más abiertos, bueno, podrán unirse a estas salas y posteriormente pues podremos quizás resolver preguntas que técnicas o que aún estén por resolver, ¿no? Y que algo que también intentaremos hacer a lo largo del día de hoy, si hay algún tema sobre algunas preguntas sobre temas concretos, ¿no? Como ya hemos escuchado muchas cosas de todos los proyectos de CER, pero además de otros programas, más, esto es algo muy importante, ¿no? El tener una concienciación con respecto al género, un enfoque. Y creemos que al hacer esto, sobre todo en la situación actual, es algo que se considera un gran valor añadido, ¿no? Y que ofrece una mayor oportunidad de ser seleccionado. Entonces, es verdad que es un tema muy, muy amplio, muy actual, y que creemos que es muy importante apoyarnos los unos a los otros y respetarnos. Y bueno, aquí tenemos el enlace para registrarse. Las nuevas fechas se facilitarán muy pronto. Creo que seguimos en octubre. Bueno, pues entonces la siguiente será ya en noviembre, aproximadamente a mediados de noviembre, creo que ya estará disponible. Y bueno, aquí pueden ver un poco la familia del proyecto en Praga. Así que, bueno, creo que le cedo otra vez la palabra a Augusto. Sí, muchas gracias, particularmente a nuestros colegas, ¿no? Por el mismo tiempo de mis compañeras, pero bueno, siempre su contribución es más que bienvenida, porque abre un poco el espectro, ¿no? Abre un poco el horizonte en esta idea de que somos una red y de que como tal trabajamos. Cuando nos pidieron, ya se ha hablado de que efectivamente es una colaboración con el encuentro que viene desde el inicio, lógicamente nos solicitaron esta intervención y luego dar casos prácticos. En todas nuestras presentaciones siempre decimos que hay la parte teórica, donde nosotros contamos de una manera amable y si es posible sexy, con el objetivo de desactivar ese miedo que se tiene a la burocracia europea, pero luego todo esto tiene que aterrizarse, todo esto tiene que irse a ponerlo blanco sobre negro, y para eso no hay nada mejor que los casos prácticos. Y curiosamente, como el tema del encuentro es las pequeñas y medianas ciudades, a pesar de que habéis visto que el abanico es enorme, el abanico que cubre el programa, nos teníamos que concentrar en proyectos vinculados al tema del encuentro de pequeñas y medianas ciudades. Así que podéis imaginar perfectamente cuál es la línea de referencia para ilustrar estos dos temas. Lógicamente es la línea 3 de la participación ciudadana, y concretamente dos proyectos de Networking of Towns, que se llama de Red de Ciudades Hermanadas. Y lógicamente fue una discusión que tuvimos entre nosotros, y fueron precisamente nuestras colegas de Croacia quien propusieron el proyecto que hoy va a abrir el espacio de los casos prácticos. Pues es un proyecto que está lanzado por el Ayuntamiento de Vedra, que se llama... Me ha dicho Vanessa que hay un juego de palabras entre win, que es ganar, y wine, que es vino, y luego el tema de EU, que quiere decir Europa. La técnico que nos va a hablar de ello es Vanessa Crespo, y nos va a contar un poco cómo pusieron en marcha esta iniciativa. Porque estamos, insisto, a caballo: Congreso, Cultura y Ciudadanía, Programa, Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores. Y en ese encuentro, en ese espacio común, es donde están estos proyectos de los que íbamos a abordar. Así que, Vanessa, la palabra es tuya. Gracias. Bueno, lo del vino lo voy a explicar después porque ha quedado así un poco. Buenos días a todos y todas. Antes de empezar, ya sé que tenemos que ser breves, pero quiero agradecer a los organizadores del evento, especialmente al Punto Europeo de Ciudadanía, por invitarnos. Hablamos de pequeñas y medianas ciudades. Nosotros somos un municipio rural de Galicia, un municipio muy pequeño, con apenas 5.000 habitantes. Entonces, para nosotros realmente es un orgullo poder estar aquí presentando nuestro trabajo. No sé si no puedo ver la presentación en el orden de esto, pero bueno, lo miro así. Ahora ya, sí. Ya lo tienes. Bien. Pues eso, nada, para situar simplemente, estamos situados al lado de Santiago de Compostela, tenemos la capital cultural de Galicia al lado, pero bueno, nosotros no nos quedamos cortos, luego os lo explicaré.
Somos un territorio que está sufriendo las consecuencias de que sufre todo el rural en España, ¿no? Pues la despoblación, el envejecimiento poblacional, y eso supone un reto muy importante, sobre todo para intentar fijar población y que los jóvenes no abandonen nuestro territorio. ¿Qué pasa con los proyectos europeos? Porque, claro, nosotros tenemos un presupuesto también limitado. Yo no soy política, soy técnico, pero es verdad que el presupuesto es limitado y podríamos dedicarnos simplemente a dar los servicios básicos. Pero como nos gusta meternos en berenjenales, pues, y perdón por los traductores, porque lo de berenjenales igual es difícil de traducir, pero llevamos ya unos años trabajando en proyectos europeos de distintos programas. Ahora mismo estamos con dos activos, uno es este, el WinEU, que voy a presentar ahora, y el otro es un del programa COSME. No voy a hablar mucho, pero sí que tiene mucho que ver también con lo que se ha hablado aquí, porque está inspirado en la nueva Bauhaus europea. Son valores que defiende la Unión Europea y que buscamos para los territorios del futuro. Así que se llama iLabHaus, os animo también a que lo busquéis en las redes y os informéis si os interesa. Bien, ¿por qué decidimos hacer esta red de ciudades? Que además fue la primera que... Como coordinadores, como líderes del proyecto. Bueno, pues porque ante esos retos que se enfrenta Vedra, teníamos claro que había que poner en valor lo que nos define y lo positivo, ¿no? No quedarnos solamente en los retos y problemas. Entonces, Vedra tiene una gran riqueza natural, paisajística, también cultural y etnográfica, como casi todos los territorios, pero nosotros queríamos poner en valor lo nuestro y, sobre todo, siendo un territorio rural, defender que también el rural tiene su lugar en la Unión Europea, que tenemos muchos territorios con características similares y bueno, pues ahí estaba la palabra patrimonio, digamos, que es la que el leitmotiv de este proyecto. Bueno, ahí os pongo nuestro puente, que es nuestro emblema, para que lo veáis, que si hacéis el Camino de Santiago, pues pasaréis por él. El proyecto que, bueno, tiene ese ostentoso nombre en inglés, pero básicamente se trataba de crear, pues eso, buscar territorios con características similares, con las mismas inquietudes. Son todo territorios rurales, muchos de ellos vinculados a los paisajes vitivinícolas, de ahí el wine. Nosotros tenemos toda nuestra orografía y, bueno, aparte de los bosques y demás, el típico del rural gallego, pues sí, es verdad que tenemos mucha tradición vitivinícola y también la queríamos poner en valor. Entonces, ¿qué otro elemento era importante? Pues no solo dejarlo en algo institucional, sino implicar a la ciudadanía, al final, que es lo que estamos hablando en todo este evento, ¿no? No podemos hacerlo de espaldas a los ciudadanos y en ese sentido pues era muy importante que ellos también participasen, agentes sociales, culturales y ciudadanos, en la definición de esos valores, pues esos sociales, culturales e históricos, todos ellos vinculados a la agricultura, a nuestros paisajes, a nuestras tradiciones, para ayudarnos a preservarlos. Primero hay que identificarlos y luego pues, preservarlos. Y ahí entra la estrategia de gobernanza participativa, que es el objetivo final de este proyecto. No me voy a meter mucho en los objetivos específicos porque no tenemos mucho tiempo. Bueno, evidentemente intercambiar prácticas y experiencias con los territorios con los que estamos trabajando y entre todos pues, llegar a esos objetivos finales. Los socios del proyecto tenemos desde entidades locales de Portugal, Italia y Bulgaria, de Croacia tenemos un grupo de acción local y de Eslovenia un centro de educación de adultos. Son bastante perfiles, bueno, un poco variados, pero la verdad es que está siendo muy satisfactorio el trabajo que estamos consiguiendo entre todos. Los beneficiarios y los target groups, bueno, pues también perfiles muy variados, porque es lo que hablamos, estamos hablando de implicar a la ciudadanía. Y esto toca un poco a todos los ámbitos, tanto institucionales como también la juventud, muy importante, y distinto tipo de organizaciones. Hemos tenido ya, bueno, el primer evento internacional relacionado con la labranza y los paisajes y los valores sociales. Tuvo lugar en Vedra el año pasado. En marzo estamos ahora mismo a medio camino del proyecto. Hemos tenido otro más en el nombre que no voy a poder pronunciarlo, de esa ciudad, pero que es muy bonita, en Croacia. Y también muy interesante, muy satisfactorio. Y el último, que hemos estado hace nada en Portugal, ya más con el tema vitivinícola. Y la cronología, pues en noviembre nos iremos a Eslovenia, pasar un poco de frío.
Y bueno, pues el último será en el Foro Internacional en Vedra, al que bueno, os invitamos a todos y invitaremos al Punto Europeo de Ciudadanía que participe con nosotros. Una mención sí que quiero hacer a los eventos locales que se realizaron en todos los países porque han sido realmente sorprendentes para, hablo yo como técnico y bueno, sé que también para nuestro alcalde y todos los que participaron, porque realmente fue la primera toma de contacto con nuestros agentes sociales, también con la gente del sector agrícola y del sector vitivinícola y también con la ciudadanía. Nos quedamos muy sorprendidos porque la gente participó muy activamente y hemos sacado unos resultados muy, muy, muy interesantes. Ahí ya empezamos a identificar las buenas prácticas de nuestro territorio que luego pues, se están poniendo ahora mismo para el informe de conclusiones en común con el resto de países para crear ese observatorio europeo de las tradiciones etnográficas, valores sociales y experiencias culturales. Bueno, hay unas fotos de estos, son de los eventos locales en cada uno de los países. ¿Y dónde estamos ahora? Bueno, pues ese observatorio que comentaba. Hemos mapeado las buenas prácticas de cada territorio, todas ellas relacionadas con bueno, pues, turismo sostenible, paisajismo, la cultura del vino, etc. Bueno, los vídeos que evidentemente también hemos realizado y los eventos locales. Todos estos materiales, los entregables, estarán disponibles en breve, ya casi tenemos la guía, pero bueno, ahora mismo sí que no podemos facilitar nada todavía porque estamos en proceso. Y creo que voy muy rápido, espero que se me esté entendiendo. ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuáles son, al final, lo que queremos conseguir con este proyecto? Lo primero, ese foro virtual va a estar materializado en una plataforma wiki, que están ahora muy de moda, donde tendremos, por un lado, información sobre el proyecto, por otro lado, los entregables que pueda descargar la gente y pueda usar. Y lo más importante, va a ser un foro participativo, va a ser un lugar donde los ciudadanos, las ciudadanas, todas aquellas las personas que le interese esta temática puedan aportar su opinión, que al final de eso estamos hablando, ¿no? de trabajar con la ciudadanía. Lo vamos a hacer, tenemos que elaborar esa metodología participativa que dará las directrices y las herramientas que tendremos que usar cada entidad para llegar finalmente a esa estrategia de la Unión Europea de gobernanza participativa. Haremos las hojas de ruta locales para cada territorio y luego llegaremos a un trabajo común que queda así como muy etéreo, ¿no? Estrategia de gobernanza participativa, pero básicamente se trata de que ya empecemos a trabajar con nuestros ciudadanos en definir cómo podemos conseguir esa protección y promoción de nuestro patrimonio, sea cultural, sea etnográfico o sea paisajístico, que es el tema principal de este proyecto. Bueno, solamente una cosa más para terminar, ahí queda mi correo electrónico por si alguien quiere más información y solamente decir, por lo que hablábamos de pequeños territorios y demás, deciros que nosotros, repito, somos un ayuntamiento de menos de 5.000 habitantes, estamos ahí en el límite, no nos echa para atrás nada, nosotros no tengáis miedo a las entidades pequeñas a intentar meteros en el mundo de los proyectos europeos porque realmente son muy enriquecedores para el territorio y para la entidad. Y nosotros ahí estamos. De momento seguiremos trabajando arduamente en el tema. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Nos has hecho el trabajo, te fichamos a la oficina porque efectivamente nos enfrentamos cada día con esa pregunta. ¿Qué puedo hacer yo si pertenezco a una pequeña comunidad o a un pequeño municipio? Y lo ha dejado clarísimo que siempre el consejo es buscar situaciones, vamos, pequeños municipios o entidades que estén en la misma situación, que seguramente hay cientos en Europa y a partir de ahí con una, digamos, inquietud y con una reivindicación común montáis una red como ha sido el caso de Vedra. Es curioso porque en su caso habéis visto que es el tema etnográfico y del vino y puede ser este el tema o puede ser otro, siempre que haya esa, digamos, esa relación digamos, de solidaridad y de consenso entre todos ellos. Ahora damos un cambio cuantitativo y vamos a otra red, pero en este caso que la lidera un municipio de Palermo, una organización, perdón, pero que en este caso trabajan con el tema de la integración de migrantes. Es Marta Cillero, con la que hemos tenido, sobre todo Ángela, una interlocución ya también que viene de lejos, pero digamos que lo que habla es en nombre de la fundación que está basada en Palermo. Así que, Marta, te escuchamos.
¿Vos? A ver. ¿No? Ahora sí. ¿Me escuchas? Sí. Vale, no sé si me la presentación también. A ver, ¿la has puesto? Todavía no. Ahora. Sí. Vale, perfecto. Pues, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Marta Cillero Manzano, soy directora ejecutiva de la Fundación Estudio Ritzoma. Muchas gracias también por la invitación y por darnos la oportunidad de presentarnos. Nosotras somos un centro internacional con base en Palermo, nacemos como asociación, pero el año pasado nos transformamos en fundación y promovemos un programa cultural y social independiente al mismo tiempo que tratamos de contribuir al desarrollo del ecosistema social y cultural que nos rodea en Palermo, pero también en la región del Mediterráneo. Nuestro trabajo sigue tres líneas de actuación principales. La primera es el crecimiento, la internacionalización y la profesionalización de los agentes culturales y sociales de la ciudad de Palermo y, como digo, de la región mediterránea en general, porque intentamos crear las conexiones con el norte de África y todo el territorio que rodea Palermo, teniendo en cuenta que está en Sicilia, es una isla en medio del Mediterráneo. Como segundo punto, tenemos también un programa artístico y social original, auténtico, que creamos y curamos nosotras, que gira en torno a intereses de investigación plurianuales, que nosotros llamamos nodos de trabajo, como el feminismo, la tecnología, el poscolonialismo, el colonialismo, redes de ciudades o medio ambiente. Y por último, como tercer punto, estamos en procesos de co-creación sostenible, que desarrollen una red de colaboraciones permanentes tanto a nivel local como a nivel internacional. Por eso, para nosotras, la posibilidad de trabajar en proyectos europeos desde el principio que fundamos la asociación fue fundamental. Como os decía, contamos con cuatro bloques temáticos de trabajo. El primero es, lo llamamos Room to Bloom, es el bloque en el que nos centramos en el tema de feminismo, ecofeminismo y tecnología. Los proyectos que incluimos en este bloque tienen como objetivo construir una narrativa cultural feminista e interseccional que nos ayude a dibujar e imaginar nuevos escenarios de un futuro inmediato más sostenible y solidario feminista para las próximas generaciones. En el bloque de Regarding Colonies intentamos incluir proyectos que aborden la historia de las personas migrantes entre Europa y las colonias de África. Y examinamos prácticas pasadas y actuales de explotación de seres humanos y la naturaleza, principalmente en su global, y diferentes formas de resistencia que se han ido creando en diferentes territorios locales, reflexionando de forma crítica sobre qué formas de cooperación transcontinental se pueden crear para intentar desaprender y deshacer alguna de estas dinámicas colonizadoras opresoras que todavía siguen en funcionamiento a día de hoy. En Between Land and Sea, el tercer bloque de trabajo, lo que tenemos es una investigación artística que se centra principalmente en el impacto medioambiental al que nos enfrentamos en el Mediterráneo, con un enfoque específico en los territorios líquidos, en el agua, en las fronteras marinas y, bueno, como os digo, en el agua como un activo económico, social y cultural que sirve como un tema de investigación artística fundamental. Y el cuarto bloque que tenemos lo llamamos Rise of Cities y se centra en el trabajo que realizamos con las ciudades, porque desde Fundación Estudio Ritzoma pensamos que en Europa, principalmente en Europa, pero en otras partes del mundo, son las ciudades las que, como hemos visto en el ejemplo precedente, están en muchas ocasiones marcando el camino como lugares de innovación radical y de renovación democrática que pueden dar respuesta a muchos de los retos democráticos y culturales a los que nos enfrentamos en Europa a día de hoy. Aquí podéis ver, bueno, algunas imágenes del trabajo que hemos realizado este año. En concreto, pues, desarrollamos diferentes talleres, festivales, publicaciones, revistas, seminarios. Utilizamos diferentes formatos para llevar a cabo el contenido de los cuatro bloques temáticos que os comentaba anteriormente y realizamos estas actividades tanto en Palermo como en las ciudades internacionales a las que en muchas ocasiones, gracias a los proyectos europeos,
conseguimos llegar. Hoy me gustaría centrarme en este bloque de trabajo que os comentaba, en el último, en Rison Cities, que ha sido financiado por el proyecto CHER. Y se trata de un proyecto que ha sido dirigido por nosotras, hemos realizado el trabajo de coordinación entre las ciudades con los ayuntamientos de Palermo, Atenas, Bérgamo, Praga, Düsseldorf, Marsella, Mannheim, Montpellier y Reggio Calabria. Los países, brevemente, son Francia, Alemania, Grecia y Portugal. Y el objetivo del proyecto, lo que ha tenido ha sido generar un mayor intercambio interpersonal entre las comunidades políticas, culturales y europeas, ofreciendo puntos de encuentro en los que las ciudades puedan explorar esta forma de inclusión de las comunidades migrantes. En concreto, lo que hemos realizado en estos meses de proyecto, porque llevamos ya 18 meses, empezamos en la primavera de 2022 y estamos en las últimas semanas de proyecto, era realizar cada uno o dos meses un evento en una de las ciudades participantes que constaba de dos partes. Por un lado, teníamos un evento a puerta cerrada en el que, junto a las personas que representan los ayuntamientos, se trabajaba en elaborar una declaración o un manifiesto firmado por todas estas ciudades en las que se tratara de incluir una serie de buenas prácticas sobre cómo cada una de estas ciudades desarrollaban prácticas de inclusión de las personas migrantes en su vida cultural y artística. Y el segundo momento público, lo que hacíamos era un evento cultural en el que estas personas migrantes participaran activamente y sugirieran buenas prácticas o dinámicas que ellos y ellas vivieran en las ciudades para incluir en el lenguaje europeo se llama buenas prácticas, que pueda ser compatible de alguna forma entre no solo entre las ciudades que han formado parte del proyecto, sino también en ciudades hermanadas que quizás hacen parte del proyecto, pero pueden estar interesadas en conocer más sobre los resultados que se han llevado a cabo. En esta imagen podéis ver el evento cultural que realizamos en la ciudad de Braga. Como os decía, había la parte, digamos, pública, cultural, en que estas personas migrantes venían con sus propias historias y contribuían a esta declaración que después las ciudades, al final del proyecto, lanzarán. Esto fue el evento que hicimos en Montpellier, en el contexto de la Bienal de África y Europa, en el que tuvimos la ocasión también de presentar nuestro trabajo y explicar un poco el trabajo que hemos ido desarrollando en los diferentes meses de proyecto. Esta fue una actuación que realizamos con la comunidad africana de Palermo, en el contexto del proyecto, en el cual organizamos una noche de actuaciones con la comunidad y al día después se organizó la reunión con los representantes y las representantes de la ciudad. Y un poco los resultados que hemos obtenido hasta ahora en el proyecto ha sido aprovechar un poco estos momentos de trabajar y estar junto a los representantes y las representantes de las ciudades para crear estas propuestas y nuevos modelos de participación y de inclusión de ciudadanos y ciudadanas con diferentes perfiles. Gracias al proyecto también hemos podido capacitar y abrir oportunidades para las comunidades migrantes y de segunda generación para que tuvieran un momento de ejercer su derecho a mantener vínculos con los países de origen, pero también aprovechar la presencia que tienen en nuestras ciudades. Hemos podido también involucrar a las personas de segunda generación y residentes de menores de 75 años, así como representantes políticos, es decir, un perfil bastante joven en nuestras actividades y realizando un trabajo con todas las asociaciones que día a día trabajan con estas comunidades. Y en esta última fase del proyecto, en el que estamos cerrando, lo que queremos es hacer una segunda parte del proyecto para seguir vinculando estas dinámicas que hemos empezado a poner en común y seguir fomentando este intercambio entre el trabajo que las asociaciones
las ONGs, las organizaciones de salvamento marítimo realizan, no solo en Palermo, pero también en todas las otras ciudades que han formado parte del proyecto, y poder seguir compartiendo y mejorando estas buenas prácticas que puedan ser replicables en otras ciudades. Esto ha sido brevemente lo que os quería enseñar. He aportado un vídeo en el que se ve uno de los últimos eventos que hemos realizado este verano con Fundación Estudio Rizoma en Palermo, en el que podéis ver también un poco el perfil de las personas que participan en nuestras actividades culturales, que, como os digo, en la mayor parte de los casos podemos desarrollarlas gracias a proyectos europeos, programas europeos como Europa Creativa, CHEF y muchos otros que, como ha comentado Ángela, pues creo que tenéis información disponible en la salida de la sala. Así que bueno, pues se puede proyectar el vídeo. No sé si hay tiempo. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? Portuale, Tunisi, Brevi e Palermo. Abbiamo lavorato con vari artisti palermitani, ma anche con artisti che vengono da fuori, come ordinatore Anuccio e Monica Kinderstorff. Volevamo chiedere o capire un po' che vuole dire vivere in una città portuaria. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al fin de la sesión, creo que hemos respetado prudentemente el tiempo y os agradecemos la paciencia de haber estado sobre todo con la comida esperando por nosotros. Agradecimiento especial, como siempre, nosotros ya nos tenéis muy vistos, o nos vais a ver mucho, me permito esa libertad con mis compañeras, pero particularmente a los dos casos prácticos, a Laura, a Vanessa y a nuestros colegas de Philippe, Celia y Sasa. Muchas gracias. Ah, sí, perdón. Y no olvidéis lo que hemos dicho, que tenemos ahora una especie de... después de la comida de 4:30, 4:45, estamos justo en la sala de la comida con una pequeña mesa redonda con colegas de redes europeas. O sea que encaja muy bien con lo que hemos tratado hoy aquí. Exactamente. Ahí estaremos. ¿Cómo se dice? ¿Cómo? ¿Cómo se dice, Celia, enjoy the meal en Croacia? ¿En Croacia? How do you say? How do you say? ¿Cómo? Dobertek. ¿Dobertek? ¿Y en francés?
Bon appétit. Vale, que aproveche.